Hola a todos mis suscriptores de YouTube, mi familia, mis hermanos y todo. Es un verdadero placer estar aquí con vosotros en este vídeo para grabar Power Strike 2. Es un juego de la Master System 2. ¿Se ha puesto sola la intro? Sí, pues mientras veréis este intro. Es un juego de la Master System 2 que tengo original por aquí, ¿vale? Está original. ¿Para qué? Oh, está dura la caja. Está original, ¿vale? No venía nada, solo venía el cartucho. Está, eso lo tengo original, pero como éticamente no lo puedo grabar de otra manera, he conseguido el emulador y os lo traigo para grabarlo para vosotros. Y vamos a jugar ya, ¿vale? Porque estoy seguro de que tenéis muchísimas ganas. Bueno, vamos a saltar la intro porque ya lo hemos visto. Esta canción es para mí es... Buah. Lo digo en serio, gente, esta canción para mí es lo más de lo más. Vamos a ver la intro. Wanted. Se busca un tío. Vale, hemos empezado. Pues esto es un juego. Si alguien no lo sabía, es un juego de naves en el que se mete mucha caña y en el que te pueden matar a la primera, como me ha pasado a mí. O en el que puedas tener cuidado, que te pueden matar otra vez, como a mí. Tengo pocas vidas ya, En estos juegos yo soy un pelín malo. Tengo que decir que yo me he pegado mis viciadas, pero que yo soy bastante, bastante malo, ¿vale? Como veis, ya me han matado. No he llegado ni a las puñeteras naves. Vamos a jugar lo que viene siendo un ratito para que lo veáis. Bueno, para lo que veáis, ¿no? Para recordar viejos tiempos, ¿no? Para mí es un... Poder haberlo conseguido, poder hacerlo es lo más de lo más. No puedo matar esa nave porque soy tonto. Y me han matado. Gente que ha jugado a este tipo de juegos mucho tiempo, o podría decirse toda su vida, yo no. O sea, yo enseguida llegué a los Call of Duty y a ese tipo de juegos y me centré en ellos, ¿vale? Es decir, que estar hablando es lo que lleva. O sea, yo en este tipo de juegos tengo que estar absolutamente callado para... Callado, concentrado y solo para poder jugar medianamente bien. Vale. Es que no me acuerdo de que se podía dejar apretado el botón. Vale. La cosa mejor. Por aquí me voy a cargar todas estas cositas. Los meteoritos. Y ya os digo, yo tengo la Master... De hecho sigue ahí arriba, sigue aquí en mi habitación, la Master System 2. No pienso perderla. En mi ética me dice que no puedo dejarla escapar. O sea, yo soy uno de los que dicen que he tenido una serie de consolas y las consolas que he tenido deben estar enterradas conmigo. O sea, si yo me enterrara, que no me voy a enterrar porque soy ateo, soy de los que diría, quiero que me entierren con las consolas que he tenido, que son la Game Boy Color, la Play 2 y la Master System 2, que es una de ellas. Y tengo que decir que sí, que era uno de esos que se viciaba, pero que era más malo que el cáncer. Thank you.
un poquito concentrado. Soy bastante malo, lo reconozco. Y además que sin mando influye bastante. Sé que podría poner el mando sin problemas, pero no tengo mando. Como ya os dije, se me ha jodido y no tengo mando. ¿Por qué no tengo mando y punto. Y ya está. Que me echen. No le tengo que robar, claro. Vale, empezamos a tener un poquito de bonus. Ya le he metido algo de caña. Vale. La cosa mejora. Vale. Estamos en el barquillo, vamos a ver los peces. Vamos a ver los peces, como nos tiren los... Como nos tiran todos los misiles, vamos a ver los peces. No, coño, quería coger la moneda 5. Vale, igual. Muchas moneditas. Vale. Vale, he pasado esta barrera, por fin. Vale. Creo que me quedan un par de vidas. No más. Y dice, Fran, tienes que esquivar los tiros. Ya. Sí, ya sé que tengo que esquivar tiros y meteoros y tonterías, pero no se me da bien. Y menos aquí, que ya he pasado la barrera en la que... Fran, hijo mío. Monster, necesito. Lo necesito. ¿Dónde he oído esa frase? Da igual. Da caña. Si queréis más vídeos de si consigo superar el puñetero nivel, solo tenéis que decírmelo y yo haré más vídeos, ¿vale? Porque ya que me gusta a mí el juego, pues si os gusta a vosotros ya, es muy probable que yo esté más contento y mejor. Piripiripi. Me ha dado una roca y me ha dado así en lo que viene siendo todo el lateral. Ahora dile tú al volcán que te saque la hoja de seguros de la nave. Cago en mi vida entera, coño, que me han costado. A los juegos arcade. Por eso nunca me han gustado demasiado. O sea, sí me gustan realmente, pero... Es un texto que dices, ¿por qué coño no juego si me gustan tanto? Porque soy un imbécil de los que... Si falla unas cuantas veces ya no juego más. Pero si en mis ratos libres no tengo mucho... Bueno, que nunca tengo mucho que hacer, pero... mis ratos libres estando subiendo... O incluso estando renderizando, porque esto no consume nada. El emulador no chupa nada. Vamos, no creo que me chupe como para poder no poder renderizar mientras. Pues me pegaré unas buenas viciadas hasta que lo mande a tomar por saco, supongo. Bien. Ya tenemos buenos bonitos. Estamos en el mar otra vez. Vamos a ver los peces. Hemos visto los peces. Pero no han vuelto a levantar. Porque tenemos... No hemos vuelto a caer. Pero los peces son muy bonitos. Es que me gusta mucho ver los peces. Es que yo soy geólogo de peces, ¿sabes? Yo soy geólogo de peces y me gusta mirar los peces. Otro volcán que me tiene que pagar lo del seguro. Pues es que no. ¿Quién me paga a mí el seguro de la nave ahora? Vamos a ver. Es que no pensáis. No pensáis. Disparo doble, quito. Vamos a reventar estas mierdas. Vamos a coger este bonus. Bien. Vamos a ver si nos intentamos pasar esto más
con más práctica. Que vamos a reventar todo esto. Bien. Tenemos los rayitos que pegan fuertes. Espera, coge el cuarto. Ahí está. Ahí estamos. Coge el quinto. Bien. Piri 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 piri. Ya os digo, una noche o hasta... Bueno, hasta las 12 tampoco... Tampoco llegaba, pero... En Navidades, en plan... Vamos a enchufar la Sega. Y todos jugando a Sony. Mis padres también se pegaban... O sea, mis padres, lo diré. Mi bien allegado padre, que yo que lo quiero tanto. Pero no lo pronuncio bien. También se viciaba. Era muy bueno, fuera de buenas. Mi padre era... Mejor, mil veces mejor que yo. Me gustaba mucho. De hecho, me encantaba esa época. Me encantaba esa época en la que... Lo digo sinceramente, no había juegos que digas... No sé cómo decirlo. No había juegos que realmente se podían criticar. Ahora que si sale el Call of Duty, que si sale el otro, rivalidades entre ellos. Que aquí también no había rivalidad, por otra parte. Había rivalidad porque había que vender, obviamente, pero... No había una rivalidad realmente tan fuerte como ahora. O sea, la rivalidad que tienen ahora Call of Duty, Battlefield y el resto de juegos es demasiado brutal, es demasiado... No se puede... Yo opino que, aunque juegue más a los juegos de ahora que a los de antes, yo opino que aquella época era muchísimo, 100 veces mejor, vamos, no se puede comparar con la de ahora. Porque ya os digo, una rivalidad entre juegos, luego haters, luego que si fanboys de Play, que si fanboys de Microsoft, de Microsoft, de la Xbox. No... Vale. No... Es lógico, o sea, los niños de ahora se están criando con eso. Me refiero, se están criando a que realmente se creen que tiene por qué haber una rivalidad entre... Obviamente los niños no van a saber de empresas ni nada de eso, pero... No tiene por qué haber una rivalidad real entre unas empresas u otras. O sea, tú haces un juego para que la gente se divierta. Es lo mismo que esto. Yo grabo porque me divierto. Yo no grabo para hacer rivalidad a otros youtubers, ni mucho menos. Por eso digo que esta época era muchísimo mejor. Es mi opinión, vamos. Estoy seguro que mucha gente estará conmigo en ese tema. Creo. Espero. Y bueno, supongo que es con lo que tenemos que vivir, ¿no? Lo hemos dicho, se ha dicho infinidad de veces. Críos de poquísima edad que ya están con... Que si con la DS, que si con el móvil súper... súper caro, que llorándole a sus padres una Play 4 o una Play 3. No lo veo ético. Ni moral. Creo, digo yo. Y bueno, espero que os esté gustando la partida. Echaré un par de veces más. Yo creo que no creo que me salte copy de... No creo coger ese bonus. Te disparas en la polla. No creo que me salte copy por la música. Así es mucho más easy de lo easy. Estamos viendo las nubes. ¿Soy yo o desde que estoy hablando juego mucho mejor?
Bueno, hablé. Llevo un rato grande hablando, pero... ¿Es cosa mía o juego mejor hablando? Coño, pensaba que nos explotaba. Bueno. Esto de los huevos. Vamos, 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 vamos. Básicamente, también es un poco lo que decimos todos. Lo he hecho porque... Aparte de que me gusta el juego, obviamente, lo he hecho porque el canal puede subir bastante con subiendo un juego de este tipo. De hecho, subiré otro juego que tengo, que ya he avisado por Twitter, que es el Sonic, un Sonic que tengo ahí. Y que... hay que cargarse a este boss. ¡Ah, mierda! Matará, hijo de puta. ¡Ah, mierda! Hay un bonus y no lo puedo coger. Intentaré cargarme a este boss, ¿vale? ¡Ah! No me lo he podido cargar. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado muchísimo. Ha sido un gameplay de la Master System 2 ya se me ha olvidado hasta el nombre. Power System 2. Y lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo. Y lo que con respecto a lo que he dicho en el gameplay, opino lo mismo, ¿vale? O sea, es eso, que no se puede ser tan... es más que un blog como un gameplay, ya lo sé, pero... que opino que todos deberíamos pasar por la época que hemos pasado nosotros, ¿vale? O sea, porque estás pasando por una época que realmente no es buena. O sea, Call of Duty, Battlefield, ya se están criando desde niños con una mentalidad de guerra, ¿vale? Yo no me crié en esa mentalidad, yo me crié con Pokémon, ¿vale? Quizás es por eso, por lo que no soy tan violento en algunas ocasiones. Por lo que lo mítico que pasa que salen casos en los que sus hijos, sus propios hijos le pegan a los padres por juegos de este tipo, por enfadarse con el videojuego porque no te ha salido mal, pero yo de hecho yo me cabreo, yo lo digo, yo me cabreo mucho, hay gente que ya me conoce que lo sabe, yo me cabreo mucho. Pero no llegó a ese nivel heavy, ¿vale? Yo opino que la generación de ahora está muy mal hecha. Y los que somos de una generación anterior, no es que seamos mejores, es que los criterios que nos han impuesto, hablando de los videojuegos, nos han criado simplemente mejor. O sea, si hubiéramos vivido solo con videojuegos, aparte de ser incompleto, habría sido una educación bastante mejor. Esa es mi opinión. Bueno, no lo voy a alargar más. Espero que os haya gustado muchísimo. Y este ha sido un gameplay de Master System. Espero que os haya gustado muchísimo. Me repito 20 veces. Aquí estoy porque he venido. Porque he venido aquí estoy. Si no le gusta mi canto, como he venido, me voy. Hasta la próxima.